Hace años tuve la singular oportunidad de ser colega del doctor Desmond Ford entre los años 1977 y 1979. Yo era un profesor novel por entonces, en tanto que él era experimentado. En aquellos años me era mucho más útil escuchar que hablar. Y quiero haceros saber que yo apreciaba a Desmond Ford. Por lo que yo observaba, él era un buen académico cristiano, conocía la Biblia. Conocía los escritos de Ellen White, podía citar muchos de ellos de memoria. Por lo que vi en su interacción con estudiantes, él se comportaba como el más educado caballero cristiano. Nunca le oí una palabra irritada ni crítica de ningún tipo. Él ejemplificaba el espíritu de Cristo. Y era un gran seguidor de la Reforma ProSalud, mucho mejor que yo durante aquellos años. Él conocía los principios de la salud, los vivía. Y lo más importante, él era muy consistente en su teología. Él partía de sus premisas e iba directamente a sus conclusiones. Él no hacía teología tipo buffet, un poco de esto, un poco de aquello, también esto que suena interesante. No, él era consistente. Él iba del punto A al punto B, al punto C, al punto D de manera lógica, clara y coherente. Y eso es lo que yo más apreciaba de Desmond Ford. Esta tarde vamos a hablar de lo que él enseñaba, cuáles eran las verdaderas enseñanzas que él presentaba en aquellos decisivos años. Y de nuevo, como dije anoche, esto será más un estudio que un sermón. Habéis escuchado un poderoso sermón esta mañana en la iglesia. Esto será un estudio. Tanto el mensaje del pastor Kirkpatrick como el mío son más estudios que sermones. Así que vamos a ver lo que Desmond Ford enseñaba. Y por cierto, lo tomaré de su libro, Right with God Right Now, cuyo subtítulo traducido es ¿Cómo salva a Dios a la gente tal y como muestra el libro de Romanos en la Biblia? Su contenido es cómo ser salvado, cómo funciona la salvación, el Evangelio. Así que comenzamos citando de su libro. Las malas nuevas en el libro de Romanos es que todos nuestros pensamientos están contaminados. Cada emoción de nuestro corazón, cada tendencia de nuestra mente, cada inclinación de la carne está contaminada hasta la segunda venida de Jesús y la glorificación. El pecado permanece en el cristiano hasta la glorificación. Todos hemos sido egoístas, somos aún egoístas. No hay ni una inclinación del corazón que no esté contaminada por nuestro egoísmo, incluso después de la conversión. Bien, creo que podéis comenzar a atisbar su perspectiva sobre el asunto. No voy a hablar esta tarde únicamente de la teología del Dr. Ford, sino también del legado que sus enseñanzas han dejado. La revista Ministry en el año 2003 republicó un suplemento anterior que decía así. Fijaos en los resultados del pecado de Adán en cuanto están en nosotros. Nosotros fuimos hechos pecadores, nacemos en un estado de culpa heredado de Adán. Heredamos la culpa de Adán de modo que incluso un bebé que muere un día después de su nacimiento necesita un salvador, aunque el bebé no cometiera ni un solo pecado propio. Bien, esto está en la línea de la comprensión de pecado del Dr. Ford. No solo en ella, sino también en la de una muy fuerte tradición cristiana. Juan Calvino, en su libro La institución de la religión cristiana, dijo de manera muy clara lo siguiente: todos estamos corruptos originariamente, la culpa es por naturaleza, incluso los niños, trayendo consigo su condenación desde la matriz de su madre, sufren sus propios defectos. Los hombres nacemos impíos, todos somos pecadores por naturaleza. Así que esta doctrina, pecado original, de la que ha estado hablando el pastor Kirkpatrick, fue desarrollada originariamente en la Iglesia Católica Romana en los primeros siglos de la cristiandad. Pasó a la Reforma Protestante, tanto a Lutero como a Calvino.
y ha tomado posesión del pensamiento evangélico por todo el mundo cristiano actual. Y también está presente hoy en día en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Quisiera que escuchéis algo escrito por un no adventista del Séptimo Día. Fue escrito hace mucho tiempo, en 1945. El nombre del autor es Richard Taylor y el libro se titula Una correcta concepción del pecado. Escuchad atentamente. El asunto del pecado está absolutamente relacionado con la naturaleza de Dios y el plan de redención. Es la única doctrina por la que todas las demás pueden ser reducidas a su significado básico. Además, constituye la más segura y lógica regla para detectar la precisión de esas otras doctrinas. Las doctrinas relacionadas con el pecado constituyen el centro sobre el que construimos todo nuestro sistema teológico. De muchos, quizá la mayoría, de los errores que han asomado en la teología cristiana puede encontrarse su origen en una concepción equivocada de pecado. Debido a nociones de pecado algo desentonadas de algunos, toda su secuencia de razonamiento fue dirigida erróneamente. Razonar desde una falsa premisa es comenzar una interminable secuencia de conclusiones falsas. Por tanto, afirmamos que quien no tiene conceptos claros sobre qué es pecado, no es apto para tener conceptos correctos sobre ningún otro asunto fundamental. Esto será especialmente manifiesto en lo que se refiere a su teoría sobre la expiación y sobre el modo usado por Dios para redimir al hombre. E insistir en conceptos claros sobre qué es pecado es hacer imposible el alejarse mucho de la verdad. Asombrosa declaración de fuera del adventismo. Y, sin embargo, creo yo, tan claro y tan cuidadosamente expresado como jamás hayamos visto. Así que el primer punto de la teología del Dr. Ford es que somos pecadores por naturaleza, que el pecado está dentro de nosotros desde el mismo nacimiento, la doctrina del pecado original. Punto número 2. La siguiente es una de sus citas en las muy singulares conferencias de Palmdale sobre justicia por la fe que tuvieron lugar a mediados de los años 70. Para que Cristo sea el segundo o postrero Adán, él debe poseer una naturaleza humana sin pecado. Enseñar que Cristo poseía tendencias pecaminosas es enseñar que él mismo era un pecador necesitado de un salvador. Y, por supuesto, podéis ver cómo se razona eso. Si el pecado es por naturaleza y Cristo no pecó, entonces él no puede tener nuestra naturaleza. Es tan simple como eso. Es muy consistente y muy lógico. De nuevo, en este punto, voy a volver a la revista Ministry del año 2003. Es claro que Jesús nació y vino a esta tierra en circunstancias absolutamente únicas, diferentes de las nuestras, y, por lo tanto, recibió una naturaleza única en su tipo. Su naturaleza es y era absolutamente no pecaminosa. En ese mismo suplemento de Ministry se nos dice que Cristo no heredó en su nacimiento la naturaleza caída heredada por la descendencia de Adán. Si Cristo hubiera heredado la naturaleza tendente al mal surgida por la caída de Adán, habría nacido también en pecado, bajo condenación y, por tanto, con la necesidad de un Salvador. Él no tenía en su naturaleza aquello que nos inclina a pecar. Él no poseía las pasiones e impulsos internos que nosotros hemos de someter diariamente por la gracia de Dios. Y así la revista Ministry en esa edición se manifestó directamente en la línea de la comprensión de Desmond Ford sobre por qué Cristo no pudo tener nuestra naturaleza caída. Porque si la hubiese tenido, él hubiese sido un pecador necesitado de un Salvador. Por tanto, el punto número 2 está muy claro en la teología del Dr. Ford y en nuestra comprensión moderna. Cristo no puede ser tentado desde su interior. Cristo no puede tener llamados desde su interior que le empujen hacia las cosas a las que somos empujados nosotros desde el interior de nuestra naturaleza, a menos que hubiese sido un pecador, necesitado de un Salvador. Ese es el punto 2. Ahora, ¿qué enseñaba el Dr. Ford sobre justificación? La palabra justificar nunca significa hacer justo.
Significa estrictamente contar como justo. La totalidad de la verdadera religión gira en torno a este asunto. La justificación está continuamente sobre ti, así como está el sol. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué necesitamos continuamente sobre nosotros la justificación tanto como el sol? Porque pecamos continuamente, así que necesitamos justificación constante sobre constante pecado. De nuevo, su teología es consistente, del punto A al B y al C. Para el doctor Ford, el nuevo nacimiento, que todos entendemos como esencial para la salvación, es el resultado de la salvación, no su causa. Somos salvos y justificados por aceptar a Jesús. Y tras eso, algún tiempo tras eso, experimentamos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una consecuencia de la salvación, en vez de una causa. Él dijo, la justificación tiene que ver con tu estatus, la santificación con tu situación. Tu estatus es siempre el mismo en Cristo, perfecto. Tu situación fluctúa arriba y abajo, dentro y fuera, un caos. La una, tu estatus, la justificación, se basa en lo que Cristo hizo por mí. La otra, la santificación, se basa en lo que Cristo hace en mí. La primera, la justificación, es perfecta, completa y al 100%. La segunda, la santificación, no es completa al 100%. Porque Dios la va haciendo en mí. El mensaje cristiano es Cristo por mí, lo que Cristo ya ha realizado. La vida cristiana es Cristo en mí, lo cual sucede tras la conversión. Ahora, esto es realmente complicado, todas estas cosas de estatus y situación. ¿Y sabéis a qué se reducen todas ellas? La justificación te es garantizada aun cuando tu vida sea un caos, dentro y fuera, arriba y abajo. La santificación no está funcionando muy bien, pero tú has sido justificado. Tú has sido salvado. Tú estás bien con Cristo, puesto que tú estás justificado. Para el Dr. Ford, una vez más, el Evangelio es únicamente justificación. Y justificación declarada, no experimentada, no el nuevo nacimiento. Está siempre sobre nosotros porque estamos continuamente pecando. Y por supuesto Romanos 7 resulta una referencia. Conocéis Romanos 7, el bien que quiero no lo hago, y lo que no quiero, eso hago. Añade el Dr. Ford, en el Evangelio no hay condenación incluso cuando fallamos en alcanzar los estándares de Dios. Romanos 8 no trata de una persona distinta a la encontrada en Romanos 7. Es equivocado cuando la gente dice que necesitamos salir de Romanos 7 e ir a Romanos 8. En otras palabras, Romanos 7, el bien que quiero, es la experiencia cristiana habitual. Es la única experiencia que podemos tener. No somos condenados incluso estando vendidos al pecado. Eso es lo que dice Romanos 7, soy carnal, vendido al pecado. Pero puesto que hemos sido justificados, no hay condenación. Así que, en resumen, estos son sus puntos principales. La justificación es solo una declaración legal, hecha en el cielo, donde la justicia de Cristo es contada a tu favor, anotada para ti. La justificación es Dios declarándonos justos, no haciéndonos justos. La justificación está siempre sobre nosotros como el sol, como un paraguas. Incluso cuando estamos pecando, pecando conscientemente, nuestra salvación está asegurada cuando pecamos en tanto creamos en Jesús. El nuevo nacimiento es el resultado de la justificación, y la obra transformadora del Espíritu Santo no afecta a la salvación, a la justificación. Que la justificación sea el nuevo nacimiento y una transformación del interior es teología católico-romana según su perspectiva. La santificación no es solo por fe, solo la justificación es solo por fe. La santificación es el resultado de la justificación y es fe más esfuerzo humano. Por tanto, no forma parte de la obra salvadora de la justificación. La ley de Dios, todo esto es un resumen de su teología, no puede ser perfectamente obedecida, ni siquiera por los conversos, porque todo lo que hace el creyente está teñido con el pecado. El creyente peca continuamente.
La justificación es un paraguas legal que cubre al pecador y asegura su salvación, a pesar de sus pecados. No somos condenados ni siquiera cuando fallamos en alcanzar el estándar de Dios, y se usa el ejemplo de David, que no perdió su salvación cuando tan trágicamente falló. Y recordad que los pecados de David fueron adulterio y asesinato, y no perdió su salvación porque eso es parte de la santificación, no de la justificación. De modo que ese es un breve resumen de las enseñanzas de Desmond Ford sobre justificación, y ese era su mensaje principal cuando estaba en la Universidad de Pacific Union. Eso era de lo que hablaba la mayor parte de su tiempo. Él estaba interesado en ese asunto particular mucho más que en cualquier otro. Y esas eran las cosas que más resaltaba él. Ahora, ¿qué significa eso en términos de preparación para el fin de los tiempos? Permitidme compartir con vosotros su perspectiva sobre eso. Si conocéis la historia adventista de los últimos años, recordaréis que el Dr. Ford no creía que hubiese ningún cambio en el ministerio de Jesucristo en el santuario celestial en 1844. Que no hubo movimiento del lugar santo al santísimo en un ministerio de juicio purificador. ¿Por qué afirmaba eso? Básicamente era la premisa de su evangelio lo que le obligaba a rechazar el comienzo en 1844 del juicio previo al advenimiento. He aquí lo que él decía. Todos estábamos en Adán y Eva cuando ellos pecaron. Por el pecado de uno la condenación vino a todos nosotros. Nosotros nacimos muertos, el pecado permanece, hay pecado residual en nuestras vidas. Puesto que pecar es tan constante como respirar, nunca podremos vivir sin pecado o incluso esperar comparecer sin pecado en un juicio. Así que lo único que Dios necesita saber es, ¿has aceptado a Cristo y por tanto sido justificado? No como vives, no como es tu experiencia, sino si has aceptado a Cristo. Por tanto, el juicio previo al advenimiento no es relevante. Su rechazo del juicio se basaba en su premisa sobre qué es el Evangelio. ¿Y sabéis qué? Ese legado ha llegado hasta nuestros tiempos también. Veamos de nuevo de la revista Ministry, un artículo reciente. Pensad en los resultados del pecado de Adán en relación a cómo nos afecta a nosotros. Fuimos hechos pecadores, somos pecadores por ese pecado. Y fijaos cuidadosamente ahora. La salvación por gracia y los méritos de la expiación de Cristo están en vigor para los santos aun tras el cierre del tiempo de gracia. La gracia salvadora está disponible en cualquier momento de la vida cristiana hasta el día de la venida de nuestro Señor. Los pecadores son las únicas personas a quienes concierne la gracia salvadora. No hay evidencias en ninguna parte de las Escrituras o el Espíritu de profecía que indique el más mínimo cambio en la salvación por gracia ministrada diariamente a los santos. Necesitamos asirnos de la doctrina bíblica de la salvación por gracia tras el cierre del tiempo de gracia. Si alguien está bajo la gracia es porque no es aún sin pecado. ¿Qué acabamos de escuchar ahí? Dice que vamos a necesitar la gracia perdonadora de Dios hasta la segunda venida de Cristo. Dice que tras el cierre del tiempo de gracia, la gracia perdonadora está aún disponible, que Cristo continúa perdonándonos de nuestros pecados hasta la segunda venida de Cristo. Esto es lo que dice esa cita. Así que, llegados a este punto, tenemos cuatro asuntos. Nacemos pecadores, según la comprensión cristiana tradicional de pecado. Jesucristo no pudo tomar nuestra naturaleza, de nuevo comprensión cristiana tradicional. La justificación es tan solo declarada, también comprensión cristiana tradicional. Y pecaremos hasta que Jesús venga. Las cuatro son doctrinas cristianas estándares hoy en día. Y el Dr. Ford enseñaba todas ellas. Y todas ellas han entrado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día tal y como os he expresado. Voy a centrarme ahora en un área que ha sido bastante polémica en los últimos 20 años. Al principio de los años 1980 había vigorosos debates en nuestras revistas sobre los asuntos que hemos comentado. Norman Galley escribió sobre las posturas prelapsaria y postlapsaria de Jesucristo, si nació con la naturaleza de Adán o con la nuestra. Él dijo, ambas posturas se encuentran en las Escrituras y en los escritos de Ellen White. Él era como el primer Adán,
o como serán los redimidos cuando sean transformados en la segunda venida. Él tomó esta naturaleza débil, deteriorada y afectada por el pecado, pero sin tomar sus propensiones o contaminaciones del pecado, que predisponen a una inclinación a pecar. Él tenía naturalezas precaída y poscaídas combinadas de una manera única. Así que ahora llegamos a una nueva distorsión. Preguntas sobre doctrina hablaba de Cristo no teniendo nada de una naturaleza caída. Ahora escuchamos, sin embargo, que tenía ambas, precaída y postcaída. ¿Qué sucede aquí? Así, llegados a este punto, hemos de ir un poco más allá. De nuevo, Norman Galley dice, su naturaleza era caída por cuanto había sido desfavorecida, como la nuestra, pero era no caída por cuanto no era depravada como la nuestra. ¿Lo cogéis? Ellos necesitan de todo un arsenal teológico para aclarar todo esto y entender qué significa cada naturaleza y por qué ambas son importantes. Como mencioné hace un momento, preguntas sobre doctrina ha pasado por tiempos complicados, al someterse a la lógica de la mayoría de los adventistas del séptimo día en los últimos años. Y durante las últimas dos décadas ha habido un ajuste en la posición de preguntas sobre doctrina sobre la naturaleza de Cristo, ya que se ha reconocido, incluso por los que apoyan ese libro, que tergiversó bastantes citas de Ellen White. Y así llegamos a otro individuo, del que pocos adventistas del séptimo día habrán oído jamás. Su nombre es Henry Melville. Él era un clérigo anglicano muy popular del siglo XIX. Y resulta muy interesante cuando miramos atrás y vemos cómo él ha influido en nuestras enseñanzas. En la revista Ministry de diciembre de 1989, Tim Poirier estudió el sermón de Melville, La humillación del hombre Cristo Jesús, realizado por Melville en el siglo XIX, y Poirier comentaba: Ellen White extrajo mucho de este sermón para su artículo titulado Cristo, ejemplo del hombre. En otras palabras, ella tomó material del sermón de Henry Melville y lo incorporó en una de sus presentaciones. Recordemos que los escritores inspirados pueden hacer eso porque es Dios quien dirige esa parte del proceso también. En este sermón, Melville hace una digresión. Ahora, ¿qué es una digresión? Es no una parte del tema principal, sino un pequeño asunto colateral a él. En este sermón, Melville hace una digresión para considerar la humanidad de Cristo. Así que, en ese momento, él se dispone a mirar a Cristo y cómo era él como ser humano. Y he aquí lo que él dijo en su famosa digresión. Hubo consecuencias de la caída. Dividimos estas consecuencias en debilidades inocentes y propensiones pecaminosas. Ahora, Cristo tomó la humanidad con las debilidades inocentes. Él recibió la humanidad de su madre. Como ella, él podía tener hambre y sed, llorar y lamentarse, desarrollarse y morir. Pero, de igual manera que tomó la humanidad con las debilidades inocentes, no tomó las propensiones pecaminosas. Aquí se interpone la Deidad. El Espíritu Santo cubrió a la Virgen y, permitiendo debilidades derivadas de ella, prohibió que se transmitiese la maldad. Y así llevó a que se generara una humanidad afligida y sufriente, pero sin embargo pura y sin mancha. Una humanidad con lágrimas, pero sin mancha. Accesible a la angustia, pero sin tendencia a ofender. Así que las respuestas de Melville a cómo nació Cristo se basan en la intervención divina. El Espíritu Santo impidió que algunos atributos de la herencia se transmitiesen de María a Jesús, en tanto que permitió que otros, las debilidades inocentes, sí siguiesen el proceso hereditario. Es interesante recordar aquí que el catolicismo romano también enseña la intervención divina. Ellos lo hacen de un modo ligeramente diferente, afirmando que María fue concebida inmaculada, de modo que no había mancha que pudiese pasar a Jesús por herencia. En ambos casos, el objetivo es el mismo. Si nacemos pecadores, entonces Cristo no puede tener nuestra naturaleza, tanto en la versión católica como en la protestante. Lo siguiente es también de Melville. Así que sostenemos
creyendo que es la doctrina correcta que la humanidad de Cristo no fue la humanidad de Adán, ni la de Adán antes de la caída, ni la humanidad caída, la cual es, a todos los efectos, la humanidad de Adán tras la caída. No fue la humanidad de Adán porque tenía las debilidades inocentes de los caídos. Nacido de mujer, Cristo heredó de su madre todo lo que nosotros heredamos excepto la pecaminosidad. Y esto no lo heredó porque la deidad, en la persona del Espíritu Santo, se interpuso entre el niño y la contaminación de la madre. Así que ahí estamos. Tenemos el famoso sermón de Henry Melville. Ellen White utiliza parte de ese sermón y, lo creáis o no, esa comprensión de la naturaleza de Cristo se ha convertido en la mayoritaria dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy en día. George Knight escribe en su edición comentada de Preguntas sobre Doctrina lo siguiente. Melville sostenía que Cristo encarnado no era simplemente como Adán antes de la caída, ni simplemente como la humanidad caída desde la entrada del pecado. Esa parece ser la posición que tenía Ellen White. El modelo de Melville es el único que puede explicar todas las citas de Ellen White sobre la naturaleza humana de Cristo. Fin del asunto. Aparentemente. De modo que la postura oficial anglicana de Melville sobre la encarnación de Jesucristo se ha convertido hoy en día en la enseñanza estándar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día acerca de la naturaleza de Cristo. Hay un par de problemas. Sí, es cierto que Ellen White utilizó el sermón de Melville adaptando parte de él dentro de su presentación sobre Jesucristo, pero es enormemente significativo que ella no tomó prestada ni una sola cita de la famosa digresión que hemos comentado. Incluso Poirier admite esto. No hemos hallado que Ellen White tomara directamente ningún material de esta digresión, dado que tomó muchísimo material del sermón. El no encontrar ni una sola referencia de la digresión tomada por Ellen White me indicaría que la conclusión de Melville en esta digresión fue rechazada por Ellen White. No fue aceptada por Ellen White. ¿Por qué Ellen White no citó nada de la digresión si esta contenía su postura sobre la naturaleza que Cristo asumió en la encarnación? Ella la ignoró, lo cual me indica que la rechazó. Tenemos que captar estos asuntos. En todas estas enseñanzas sobre la encarnación hay una componente clave, un denominador común, que deja claro que Cristo no recibió nuestras tendencias caídas y las presiones de nuestra naturaleza. Esa componente es la intervención divina, también expresada a veces como exención, que es el término usado en Preguntas sobre Doctrina, intervención divina. Porque veis que toda descendencia de Adán y Eva, y eso nos incluye a todos nosotros, recibe una naturaleza caída, completamente, sin nada que falte. Recibimos las malas tendencias y recibimos los malos impulsos, así como también las debilidades inocentes. De modo que la herencia es un todo para nosotros, igual para todos. No hay excepción en toda la historia humana, a menos que consideremos alguna intervención divina en el caso de Jesucristo. Y veis, una vez más, que la doctrina católico-romana de la Inmaculada Concepción no gira realmente en torno a María, aunque es María la receptora. Su verdadero objetivo es proteger a Cristo del pecado de Adán. Es por ello por lo que la Iglesia Católica concibió la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y, formulando lo que Melville denomina la doctrina correcta, él declara de nuevo que hay una intervención divina en el nacimiento de Cristo, que le preservó de la naturaleza caída de los hombres. Los católicos usan la expresión mancha del pecado original, de la que Cristo fue protegido. Melville usó las palabras maldad y contaminación, de las que Cristo fue protegido. Vemos, por tanto, que ambas son una misma doctrina. Es la misma doctrina que inventó Agustín, modificada y desarrollada. Y ahora se ha hecho muy popular incluso dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pienso que es importante lo que hemos visto hasta aquí.
No emplearé mucho más tiempo en ello. Deberíamos entender que las nuevas enseñanzas que han acabado incorporando pecado original, naturaleza no pecaminosa de Cristo, justificación declarada y pecar hasta la segunda venida de Cristo, verdaderamente no admiten una etapa de expiación con Jesús en el lugar santísimo, preparándonos para el sello de Dios. Todo lo que admiten es a Jesús en el lugar santo, ministrando los beneficios de una expiación completada en el Calvario. Esta nueva comprensión del Evangelio tiene un concepto truncado del gran conflicto, el cual no tiene en cuenta las razones del retraso de la venida de Cristo. Bien, simplemente no hemos avanzado aún lo suficiente en la cuenta atrás y no sabemos por qué. Es esto básicamente lo que se considera, a pesar de que la inspiración nos dice exactamente por qué estamos aún aquí, esperando a Cristo. Él está esperando para una demostración final en el pueblo de Dios del poder del Evangelio, para cambiarlos completamente, hasta el punto de poder comparecer sin falta ante Dios. Escuchad un par de citas de Ellen White. Primeros escritos, página 71. ¿Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de carácter? Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes, llenos del Espíritu y completos en Cristo. El ángel registrador declarará: consumado es. Fijaos en la progresión: llenos de su plenitud, perfección de carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes, llenos del Espíritu y completos en Cristo. Consumado es, paso a paso. Mensajes selectos, volumen 3, página 360. El que no tiene suficiente fe en Cristo para creer que Él puede guardarlo del pecado, no tiene la fe que le dará entrada en el reino de Dios. ¿Creemos en la palabra de Dios? Es lo que ella está preguntando. Si no creemos las promesas imposibles, las aparentemente promesas imposibles, ¿tenemos fe suficiente que nos permita entrar al reino de Dios? Review and Herald, 14 de marzo de 1912. Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. No hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Puede decirse más claro? Sabemos cuál fue la experiencia de Jesús durante 33 años. Ni siquiera en pensamiento pudo nuestro Salvador ser inducido a ceder. Y, por supuesto, eso significa cualquier pensamiento acariciado, ni siquiera por uno. Todos nosotros creemos correctamente que es Dios quien gana, que Cristo finalmente ganará, y lo creemos por dos razones, no una sola: por lo que Él hizo mientras estaba en esta tierra y por lo que Él hace a través de su pueblo en la última generación de la tierra. Él gana debido a esos dos hechos. Jesús está siempre en el centro, Él es autor y consumador. Él es el foco de la última generación y de todo el universo al ser vindicado en sus seguidores fieles. Nombrad al que queráis, Enoc, o Job, o Moisés, o Elías, o Juan el Bautista, e incluso Jesús. Todos ellos estaban más interesados en vindicar el carácter de Dios que en su propia salvación. La salvación no era su preocupación. Ellos estaban dispuestos a renunciar a su propia salvación para salvar a otros y demostrar que Dios estaba en lo cierto en el gran conflicto. Y esta ha de ser la experiencia de la última generación. Ellos están más interesados en vindicar el nombre de Dios y su carácter que incluso en tener sus propios nombres en el libro de la vida. Apocalipsis retrata a un pueblo que da gloria a Dios en su testimonio, en sus obras, en sus vidas, en sus caracteres, y Dios es vindicado por su pueblo fiel en el fin. El conflicto de los siglos, página 425. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Una vez más, las palabras son demasiado claras. Cuando esta obra haya sido consumada, entonces Cristo vendrá.
¿Y cuál es la obra? Una obra especial de purificación, de liberación del pecado. ¿Cuándo se lleva a cabo? Mientras Cristo está intercediendo en el santuario celestial, mientras la expiación está teniendo lugar. El deseado de todas las gentes, página 671, y esta cita es muy importante. La misma imagen de Dios debe ser reproducida en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo está involucrado en la perfección del carácter de su pueblo. Lo que está aquí en juego no es mi salvación, es la credibilidad de Dios lo que está aquí en juego. ¿Puede Él realizar eso? Considerando las evidencias históricas, así como todos los desafíos de Satanás, eso es demasiado grande incluso para Dios, el producir un pueblo como ese, que pueda erigirse sin pecado tras el cierre del tiempo de gracia, sin mediador en los tribunales celestiales. El honor de Dios, el honor de Cristo está involucrado en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Se puede escribir más claramente? Si Dios logra hacer eso, Él gana el gran conflicto. Si no lo logra, Satanás gana el gran conflicto. Es por ello por lo que hay un cierre del tiempo de gracia. ¿Quién dice la verdad? ¿Dios o Satanás? Y a eso se reduce básicamente todo este asunto, y es donde estamos nosotros. ¿Veis que Satanás puede reclamar que Jesús, siendo a la vez Dios y humano, tuvo algún tipo de ventaja sobre nosotros? Satanás podría decir, Jesús es el único que puede guardar la ley de Dios. ¿Qué esperabais? Al fin y al cabo, Él era a la vez Dios y hombre. Ese es un argumento muy lógico, y la única réplica de Dios es producir toda una generación de seres humanos, 100% humanos, que también pueda guardar la ley de Dios, porque Jesús vive en ellos. Esa es la respuesta de Dios a la acusación de Satanás. Nuestro Dios no está por dejar preguntas sin contestar dentro del gran conflicto. Él va a aplacar toda posible objeción que Satanás pueda poner sobre la mesa. Y Él no va a concluir el gran conflicto, ni puede hacerlo, hasta que todas las preguntas sean satisfactoriamente contestadas, que no haya lugar a la duda en toda la eternidad sobre lo que Dios puede hacer y el Evangelio lograr, ni sobre su poder para dotar a seres humanos pecaminosos de la capacidad de estar en total armonía con Él. Por cierto, la palabra expiación, atonement en inglés, realmente significa de una mente con Dios en todo. Esto nos lleva ahora a la última generación. Satanás ha estado reuniendo todos los engaños del mal para arrojarlos sobre el pueblo de Dios de la última generación. Él está sacando todas las trampas en su empeño por provocar que el pueblo de Dios fracase, que no llegue, que abandone. En el otro lado, Dios ha desatado el poder de las verdades vitales recuperadas. Y espero y ruego que eso sea lo que está aconteciendo este fin de semana, la reactivación del don de profecía como una luz especial para este pueblo remanente. Y la promesa de ayuda divina, todo ello para capacitar a su pueblo en este conflicto del fin, para resultar más que vencedores. El pueblo de Dios traerá gloria a Dios, al demostrar el poder redentor de Dios en sus vidas. Cuando Satanás hizo todo lo que pudo a Job, se probó que Dios estaba en lo cierto. Cuando Satanás lance todo lo que puede idear contra la última generación, de nuevo se probará ante los hombres y los ángeles que Dios está en lo cierto. Se le permitirá a Satanás llegar a lo máximo de sus 6.000 años de engaños y fracasará miserablemente. Como Job, la última generación vindicará las verdades y el carácter de Dios. Dios probará que Él es capaz de dar poder a una completa generación de santos fieles, que puede guardarles de caer, y con gran regocijo presentarlos sin mancha ante la presencia de su gloria. Eso es lo que Dios quiere hacer con esta generación final. Y voy a ir resumiendo todo esto con uno o dos pensamientos. Al aceptar la doctrina evangélica de que la expiación fue completada en la cruz y que Jesús nació con la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de la caída, o bien con una naturaleza mixta entre caída y no caída, la mayoría de nuestros púlpitos ya no nos dicen que Jesús es nuestro ejemplo para vencer toda tentación y pecado.
Por ello, el mensaje del santuario deja de ser relevante. Los mensajes de advertencia de los tres ángeles de Apocalipsis 14 dejan de ser relevantes para el plan de salvación de Dios. Podemos ser salvos en nuestros pecados. El desarrollo de carácter deja de ser necesario. Los mandamientos de Dios no pueden guardarse perfectamente incluso con el poder del Espíritu Santo. El espíritu de profecía es una reliquia irrelevante del siglo XIX, y el sábado no puede guardarse de acuerdo con Isaías 58:13. Todas estas son consecuencias de creer en una comprensión evangélica del Evangelio. William Johnson, antiguo editor de Adventist Review, compartió una poderosa historia en uno de sus editoriales. Dice, el doctor Paul Brandt, pionero en la cirugía restauradora para leprosos, cuenta de una epidemia de sarampión que golpeó Vellore, en el sur de la India, donde la familia Brandt vivía entonces. El matrimonio tenía una niña llamada Estela, y debido a su corta edad, ella estaba expuesta a alto riesgo. El pediatra explicó que el suero de una persona que hubiera contraído el sarampión y lo hubiese vencido protegería a la pequeña niña. Se extendió el rumor por Vellore de que los Brand necesitaban la sangre de un vencedor. No era de utilidad alguien que hubiera superado la plaga del pollo o se hubiese recuperado de una rotura de pierna. Tales personas, siendo sanas, no podían dar la ayuda específica que se necesitaba para vencer el sarampión. Se necesitaba alguien que hubiese pasado el sarampión y hubiera derrotado a esa enfermedad, escribe Brand en su libro. Los Brand localizaron a una persona así. Se tomó algo de su sangre y se inyectó suero extraído de esa sangre a la pequeña niña. Fortalecida con los anticuerpos adquiridos, la niña combatió la enfermedad invasora. El suero inyectado le dio a su cuerpo tiempo para producir sus propios anticuerpos. Estela venció el sarampión, no por la fuerza de su propio cuerpo, sino como resultado de una batalla que había tenido lugar previamente dentro de algún otro. ¡Qué ilustración! Nunca vi una mejor ilustración de por qué Jesús hubo de venir en nuestra naturaleza caída, para proveernos de los anticuerpos que necesitamos para combatir la enfermedad del pecado. Y, lo creáis o no, esta ilustración viene de un editor que cree que Cristo tomó una naturaleza no pecaminosa. Creo que esa es la parte más asombrosa de esta pequeña historia. Amigos míos, el problema de la naturaleza humana de Cristo no va a esfumarse de la noche a la mañana, pues todo el plan de salvación está ahí en juego. Hebreos 2:14-15 nos dice que por medio de la muerte Jesús destruiría al que tenía el imperio de la muerte y libraría a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el versículo 17 nos dice que la única forma en que Cristo podría hacer esto era siendo hecho semejante a sus hermanos, no en algunas cosas, sino en todo. Yendo más a fondo, la inspiración nos dice, la gran obra de la redención podía llevarse a cabo solo por el Redentor tomando el lugar de Adán caído. La cita es del Review and Herald del 24 de febrero de 1874. No podría haberse realizado si Cristo tomara el lugar de Adán antes de la caída, o si tomara el lugar de alguien parcialmente como Adán y parcialmente como nosotros. No existe tal persona. Para ser nuestro sustituto sin pecado, Él tenía que vencer las cargas de nuestra naturaleza caída. Sobre lo que se había convertido en una fuerza irresistible para el hombre, Cristo debía proporcionar un poder de victoria. Ahora, incluso aunque esta cita de nuestro comentario bíblico adventista no es inspirada, muestra una profunda comprensión del acto redentor de Cristo. Cito, Cristo encaró, venció y condenó el pecado en la esfera en que éste había previamente ejercido su dominio y control, la carne. La escena de los antiguos triunfos de la carne se convirtió ahora en la de su derrota y expulsión. Nuestra naturaleza es el problema. Y Cristo vino a vencer en la esfera en la que Satanás tuvo dominio, nuestra naturaleza caída. Así que el asunto de la encarnación fue muy sencillo. ¿Podía Dios vencer realmente el pecado en el gran baluarte de Satanás, el corazón humano caído? Si los deseos y debilidades humanos pudieran sujetarse a la ley de Dios, entonces Satanás perdería su más importante batalla, y el gran conflicto quedaría verdaderamente decidido. Pero si Dios eximiese a su Hijo de algunas de las tendencias humanas, ¿cuándo hubiera estado el gran conflicto más cerca de ser resuelto sino cuando Adán fue expulsado del jardín del Edén?
Cuando Jesús prevaleció en la cruz, una poderosa voz fue oída en el cielo. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Queremos realmente privar a Jesús de su gran victoria bajo la mera apariencia de convertirlo en nuestro sustituto no pecaminoso? ¿Continuaremos negándole la plena salvación que trajo no solo sobre los actos de pecado, sino también sobre la débil naturaleza humana pecaminosa? Permitamos a Cristo ser verdaderamente nuestro sustituto sin pecado, así como nuestro santo ejemplo. Solo el verdadero Cristo, realizando una verdadera expiación, puede conducir a su Iglesia a la victoria final. Es eso por lo que creo que el asunto de la naturaleza de Cristo es realmente importante.